ya la aprendí. Hoy es miércoles 30 de noviembre del año 2022. Estamos con la famosa Esther Quispe. Edad. Así es. 40. ¿Quién vive en qué ciudad? En Lima, Perú. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy militar. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Un campo minado? ¿Un muro lleno de soldados armados detrás? ¿Una playa, un bosque, un desierto? ¿Qué le gusta? La playa. ¿Cómo llama tu papá? Vicente. ¿Está vivo? Sí. ¿Cómo llama tu mamá? Noemí. ¿Con quién vives? Ah, con mis tres hijos. ¿Y el papá de ellos vive o murió? Papá de mi hija mayor está vivo, se llama Ramón. Mayor se llama Ramón. Así es. Y el papá de mis dos hijos menores, que era mi conviviente, él ha fallecido en el 2017. ¿Cómo se llama? Carlos. Listo. ¿Y hoy qué esperas lograr? Soy una persona con una tendencia depresiva bastante alta, recurrente. Entonces quitemos eso. Sí, porque es como un círculo. Y después también a veces trato de no exaltarme mucho porque cuando me molesto o a veces puedo reaccionar mal. Entonces, enojona, explosiva. Sí, algo así. Aguanto, tengo paciencia, pero después exploto y exploto feo. Imagínese como una mina, como una granada. No, no, hay que retirar eso. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Desordenada. Antes era bien ordenadita, pero ahora me he vuelto muy desordenada. Me cuesta hacer las cosas. Desordenada en la casa, porque en el campo militar tiene que ser muy ordenada. Ah, sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quisiera cambiar la relación que tengo con mi hija Catalina. Mi hija, ella es la segunda. Ella por ratos me ve como su enemiga, creo, porque ella tiene mucho rencor, mucho dolor, la pérdida de papá, la situación en la que hemos vivido. Bueno, se queja bastante de muchas cosas y siento como que me culpa a mí o no sé, ¿no? Y sí manifiesta que tenemos una mala relación. Listo. Es, sí, es como si, no, es como que si ella tuviera cólera a todo, a sus hermanos, a mi mamá, a mí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quisiera tener una buena relación con mi mamá. Listo. Y mi Carlitos, no sé, tal vez poder ver qué es lo que pasa con él. Él tiene tendencia, he notado tendencia depresiva. Él es mi hijito, el menor, que tiene 7 añitos.
a veces amenaza con que se va a tirar de la ventana para que nosotros suframos, o que a veces dice, me quiero morir, esta vida es injusta. Son cosas que yo no repito, a pesar de ser depresiva, jamás he amenazado o estaba hablando de esa manera, ¿no? Pero él sí lo hace. Como que te manipula. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Sobre todo, me gustaría que las cosas que empiezo, terminarlas. A veces las dejo inconclusas. Algo no, un proyecto, algo, me emociono todo, pero a veces no los termino. Listo. Ya, creo que eso sería todo por ahora. ¿Tienes miedos? No muchos. Ah, pero si tiene poquitos. Acaba de decir que sí, que tiene poquitos. Sí, tengo miedo a veces, bueno, en forma general, de que, o sea, soy una persona que sufre de dolor de la... Tengo tres operaciones de la pierna izquierda, que tengo una limitación en esa pierna. Me está empezando a afectar la cadera derecha, por lo que, bueno, la izquierda la tengo mal y dicen que sobrecargo el peso a la derecha. Así Tuve una es. fractura de fémur, tengo tres operaciones. Después sufro de la columna, soy depresiva, tomo medicamento, soy hipotiroidea, tomo levotiroxina. Y me preocupa a veces que, bueno, mi salud me pueda afectar o como sea, tengo que sacar adelante a mis tres hijos, ¿no? Y como que a veces digo, podré, las fuerzas me darán, porque mi cuerpo a veces siento que ya no es como cuando... Stephen Hawking, ese científico inglés, no tenía fuerzas, andaba en una silla de ruedas, no podía mover ni los brazos y dictaba conferencias y escribía libros a pesar de que no podía hablar. Sí, eso es cierto. Hay un australiano que no tiene brazos Mis ni piernas. piernas y hace de todo, hasta nada Sí. en piscina. Sí, he visto. A un Y bueno, chin. y otro miedo que tengo, bueno, es que hablando con mi terapeuta, mi psiquiatra, comento lo de Catalina, comento lo de Carlos. Y me dicen, ¿no? Como ella me ha tratado desde el 2014 y ha evaluado en su momento a mi esposo, me dice, como tú eres depresiva y tu esposo era depresivo, y yo, ¿qué? ¿Era depresivo mi esposo? O sea, sí, me dice, sí lo era. Era narcisista, depresivo y varias cosas. Y me dice, hay una tendencia a que tus hijos también sean depresivos. Y eso sí me da mucho, mucho temor, mucho que mis hijos repitan lo que yo viví. O No sea, quiero. que según lo que estoy escuchando, eso no tiene remedio, se lo tiene que aguantar uno, según lo que estoy escuchando. No, la estoy llevando a terapia psicológica todos Sí, los pero sábados. ¿cuánto tiempo duran esas terapias? Usted está él desde 2014, 8 años. Sí, pero en el transcurso de ese tiempo pasaron varias cosas, incluyendo mi esposo estuvo 20 meses en estado vegetal, yo recaí, me deprimí, luego él fallece. Pasé circunstancias muy difíciles y muy, muy tensas. Creo que eso no ayudó a que yo me recupere. Pero dentro de todo he logrado mantenerme estable. Ahora sí, estoy estable y sé que tengo que seguir adelante por mis hijos y por mí, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, esos son mis temores, ¿no? Que estoy haciendo, bueno, dentro de lo que yo creo que, bueno, sea posible ayudar a Catalina y también a Carlitos, me han recomendado terapias conductuales para él.
Me dice la doctora que tiene que identificar, ¿no? Quién es la autoridad en casa, porque a veces yo levanto la voz, mi hija también, la otra también, entonces no hay una autoridad en casa y todo eso. Imagínese. Sí, terapia conductual para Carlitos. Y tiene 7 añitos. Sí, es que no sabe No, comportarse. no, no sabe comportarse. No, es que tiene 7 añitos porque va a saber comportarse si apenas acaba de llegar a este planeta. ¿Cuántos años tiene de conciencia? Hay que restarle el tiempo que ha estado dormido, 8 horas diarias. Hay que restarle el primer añito donde apenas estaba aprendiendo a caminar y a hablar. Entonces, ¿cuántos años le quedan a Carlitos? ¿Cómo así que no sabe comportarse? Es que apenas está aprendiendo y lo tienen que enseñar con amor. Eso es lo que está necesitando Carlitos, es afecto, seguridad, confianza. Eso, Entonces, sí. ninguna terapia conductual. No enseñar a Carlitos desde ya de que tiene que estar asistido por un terapeuta, quién sabe cuánto tiempo. Y si además lo medican, peor. Lo van volviendo No. adicto a las drogas. Como yo. Ahí está. Hay que cortar eso raíz. Sí, yo quiero ser, o sea, ayudar a mis hijos, ¿no? Porque también estuve viendo, ¿no? Primero yo y después quiero que también la vea Catalina. ¿Por qué tiene tanto rencor, tanta cólera? Y si, y bueno, si lo tiene también retirarlo, ¿no? Sacarlo, porque eso le hace daño. Bueno, usted menciona 2 hijos y me dijo que tenía 3, ¿por qué no menciona el otro? Ah, porque Ángel es muy distinta, es una niña muy cariñosa, muy responsable, estudiosa. No tengo problemas con ella, no me puedo quejar de ella. O decir algo malo, porque sí, es una niñita que a pesar de todo lo que ha vivido y hemos pasado, ha sabido adaptarse, ¿no? No siento que tenga esas cóleras o esos rencores. A veces sí se sale, o sea, sus hermanos la sacan de quicio, ¿no? Porque su comportamiento de ambos, pero ella también trata de manejar, yo también hablo con ella. ¿Cuántos años A veces tiene? ella tiene 15. ¿Y en algún momento la comparas a ella con los otros dos? A veces sí lo he hecho sin Error que querer. has cometido. Sin querer queriendo. Así, a veces. Porque se vuelven peores los otros dos y además le cogen rabia a Angie. Sí, Catalina, como dice, ay, sí, claro, como Catalina es tu hija perfecta, perdón, Angeli es tu hija perfecta, me dice. Exacto. Mene, Sí. los errores que vamos cometiendo los padres. Listo. ¿Quién se ha muerto? Carlos, que era mi conviviente, el padre de mis 2 hijos menores. ¿Quién más ha muerto que te haya querido? Mi abuelito paterno, materno será, porque es el único que conocí. Los otros ya murieron cuando yo era pequeña. ¿Cómo llama? Teófilo. ¿El papá de quién? De mi mamá. Listo. También murió mi hermano, medio hermano, Carlos. Pero él es Carlos, es otro Carlos. Sí. Entonces vamos a comenzar. Hago un corte en la película y empezamos. Cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ensayo comprobatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos
y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en un momento cualquiera de tu vida, niña o joven, triste o con miedo. El abuelito Teófilo o tu hermano Carlos. Y me lo dices. 1. Dos. Tres. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? 4. ¿Qué estaba sucediendo? 5. Recuérdalo, siéntelo. Cinco. ¿Era de día o de noche? No logro ver nada. ¿Y cómo va a ser para ver con los ojos cerrados? Yo tampoco veo nada cuando cierro los ojos. ¿Yo acaso le estoy diciendo que me diga qué está viendo? Yo le dije, recuerda un momento de tu vida, cualquiera, niña o joven, triste o con miedo, enojada o el abuelito Teófilo. Un momento cualquiera de tu vida. Puede ser un momento en el que te sentiste mal o triste. Hace poco, en la terapia que tuve con Catalina, sí me puse a llorar. No aguanté más lo que tenía reprimido. ¿Y por qué estás llorando? Porque siento que no me ayudan en mi trabajo, o sea, en poder sacar adelante la familia, ¿no? Pongo mucho de mí, mucho, mucho esfuerzo. Me dedico completamente a ellos y a veces ellos pues se comportan mal, hablan mal, dicen cosas que no deben, no ayudan, reclaman, y yo digo, tanta cosa, tanto sacrificio y ustedes no. Sé que son pequeños, sé que son, que ella es adolescente, pero me gustaría que también ella pusiera de su parte, ¿no? Y entendiera, ayudara. ¿Quién los hizo así? Yo creo que ella, con todas las circunstancias que hemos vivido. Ajá. Ella era parte de ti. Si no hubiera sido por esa enfermera o ese médico que cortó el cordón umbilical, hoy Catalina estaría sentada a tu lado. Porque eran una misma, era el mismo cuerpo,
unido por ese tubo. Pero todo lo que tuvo a través de ese tubo se lo dio a usted. Usted le dio el cerebro que tiene. Usted le dio el cuerpo que tiene. Usted le dio la vida que tiene. Entonces yo pregunto, ¿quién la hizo así? Yo. Ah, eso es. Es tu creación. Eso es como un pintor pararse al frente del cuadro que acaba de pintar y decirle, ¿usted cómo es de feo? No, no, qué cosa tan horrible, usted no sabe vender. ¿A usted quién lo hizo? Y alguien se acerca con un espejo y le dijo, señor, le va a mostrar al que lo hizo, al que lo pintó. Y le puso al frente el espejo. Y le dijo, mire, ese fue el que lo pintó. Cuando él miró eso, dejó de estar criticando el cuadro. Entonces imagina que tienes al frente un espejo y observa quién hizo a Catalina. Yo. Exacto, es tu creación. Vamos a tratar de mejorarla, pero hay que entender que es tu creación. Y ahora vamos a preguntarle a tu yo superior, a tu supraconsciencia, ¿qué fue lo que le faltó a Catalina? Tu supraconsciencia lo sabe, tu yo superior. Voy a contar de las 5 y tu yo superior da la respuesta. 1, 2, 3, 4, 5. Fue mi ausencia. Mi ausencia. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle al taller superior cómo podemos arreglar eso lo más que se pueda. Total, muy difícil. Pero vamos a preguntarle al taller superior qué puedes hacer. 1, 2, Estar más presente en la vida de Catalina. estar más presente en la vida de Catalina. Y lo puedes hacer porque te faltan 50 años. Y en 50 años es mucho lo que alcanzas a corregir. Ahora voy a contar de 1 a 5, a ver a qué otro momento profundo te lleva tu mente. 1. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya estás ahí? No. Puede ser otro momento en el que te sentiste mal, triste, con miedo o enojada. Triste. Estoy triste. Es cuando los problemas, con Carlos yo me separo y me voy llevándome mis cosas, mis hijos. Y me pongo triste porque no quería que esa relación terminara así. Entonces te separas de Carlos y te llevas tus cosas y tus hijos. Sí. No, no son tus hijos. Son nuestros hijos. Sí, no lleva a nuestros hijos. ¿Y él está de acuerdo en que te lleves sus hijos? No. No está de acuerdo con todas las razones que el papá.
Así es, él está muy triste, molesto y triste. Claro, le están quitando un par de hijos. Así es. Pero es que él se volvió muy violento. O sea, él siempre era muy. Era una persona que a veces gritaba o tenía maltrato psicológico con él, me hacía sentir menos, me hacía sentir a veces mal. Criticaba mucho a las personas y se burlaba hasta de mi apellido, de mi color. Mira dónde Y quedó. yo. Vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos a ir a donde quedó. Observa, esos huesos que están ahí, todos pelados, eran los de él. Mira dónde quedó. Es el que se burlaba de tu color y tu apellido. Míralo. Ahí lo tienes. Sí. Salúdalo. Mira cómo quedó. Mira esa calavera, parece sonriente. Se le ven las muelas. Ahí quedó. Por entre esas muelas que estás viendo ahí en esa mandíbula salieron esas palabras que hoy se va a llevar el viento. Negra, su apellido. Ah. Imagina todo lo que salió a través de esa quijada con muelas. Ahí en esa calavera. Y ahora sí deja que esas palabras se las lleve el viento. Ahí terminó. Sí. Deja que el viento se lleve todas esas palabras, todas. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Puedes poner una playa. Puedes poner el mar. Mar tiene tres letras. MAR. Y si miras, esas tres letras son las iniciales de mejor amor que rencor. Mar. Mejor amar que recordar, mar. Entonces coloco un mar bien bonito. Mar también son las iniciales de mucho amor reconforta, mar. Y ahora con ese mar en tu corazón, en tu mente. Ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando me entero que Carlos va a quedar en estado vegetal para de, que ya no se iba a recuperar. Después que lo dejé, pasaron ni 15 días y él enfermó. Lo operaron. Después que tuvo un paro cardiorrespiratorio, él quedó en estado vegetal. Y me sentí culpable Muy por bien, haberlo dejado. muy bien. Vamos a hablar con él, porque lo que quedó en ese estado de vegetal, vegetatorio, es el costal con huesos, el cuerpo. Aurelio, ¿por qué estado vegetal? Porque no sé si lo has pensado, pero los humanos tenemos mucho parentesco con los vegetales. Tenemos plantas en los pies, palmas en las manos, tronco en el cuerpo, hojas en la cara, raíces en el pelo y en los dientes. O sea que nos une un parentesco muy grande con los vegetales. O sea, el hecho de que tengamos vida vegetal, eso no me extraña. Pero vamos a hablar con él porque él es espíritu. Y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con Carlos. Te voy a hacer algunas preguntas.
Y todavía no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? A medida que yo hacía las preguntas. Pues así es como te va a responder Carlos. Salúdalo y pregúntale cómo está. ¿Cómo estás, Carlos? Y repite lo que Carlos responde para que quede grabado. Bien. Carlos, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Esther es fea o es linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Pues ahí te das cuenta lo que perdiste en vida por tratarla mal. ¿Le pides perdón? Sí. Pídale perdón. ¿Qué más quieres que esta joven bonita, inteligente, te perdone? No haberle dado su lugar Eso es cierto. como mi pareja Eso es cierto. Entonces, ante mis amigos, eso. ante mi familia. Entonces pídale perdón. ¿Qué más quieres que esta belleza te perdone? Haberlo tratado mal. Y es cierto, tarde llegaste, Marqués, arrepentido. Tarde llegaste a darte cuenta de lo que estabas perdiendo o lo que perdiste. ¿Qué más quieres que te perdone? No haber dejado solucionado todos los trámites. Como no éramos casados, es todo un trámite para que pudiera cobrar la pensión. Ah, pero es que usted tampoco pensó que se iba a ir tan rápido. A usted también Ya lo sé. agarró eso de sorpresa. Sí. ¿Qué más quieres que te perdone esta belleza? No haberse quedado más tiempo conmigo. Ah, es que eso no dependía de usted. El error suyo fue no haberle dado su posición, haberla valorado. Ya el adivinar cuándo lo llamaban y cuándo se tenía que ir, ya eso sí se sale de su control. Sí, pensé que nunca pasaría. Eso cuando llega la sirena, si tiene uno que ir. ¿Qué más quieres que te perdone? Ausencia. Oiga, entonces, ¿usted qué fue lo que estuvo con esta belleza? Estuvo poquito.
se ausentaba, la trataba mal. No vino sino a darle dos hijos. Eso hay que ponerle una penitencia. Eso ya van muchos perdones sin penitencia. ¿Cuántos abrazos de penitencia le quieres dar a esta belleza? Muchos. No, no, muchos es demasiado. Dele cinco bien dados. De oso, cariñoso, meloso, limoso. Cinco. Pero no abracitos, abracitos lo doy yo. Abrazotes. ¿Cuántos llevas? Ya. Muy bien. ¿Qué más le quieres decir hoy a tu ex amor? Que cuida a los chicos. Ya lo está cuidando. Que no cometa los mismos errores que él. Ah, eso con bastante afecto, bastante cariño que les va a dar a partir de hoy, Esther. Vamos a ver cómo logramos sanar el comportamiento que tienen. Sí. Bueno, oye, Carlos, por ahí está el abuelito Teófilo de Esther. Búscalo para que Esther lo salude. No. Observa si está tu tocayo, el medio hermano de Esther. Busca allí en la luz cuál de los ancestros de Esther está. Una bisabuela, un tatarabuelo, un inca, alguien de los ancestros. Esther, saluda a tu ancestro. Hola. Pregúntale qué hacía en su vida material. Albañil. ¿Me repites? Albañil. Era albañil. Pregúntale que si él vivió en Cusco. Sí. Pregúntale que si él, siendo albañil, se dio cuenta cómo trabajaron las piedras. No. No se dio cuenta. Pregúntale que si él fue feliz. No. No fue feliz.
Pregúntale cómo se llamaba. Juan. Pregúntale a Juan que si a través de los genes o a nivel espiritual tú heredaste algo de él. Sí. Muy bien, pues llegó el momento de decirle a tu antepasado, a Juan, que tú no quieres esa herencia. Porque Juan es libre de dejar lo que quiera herencia, pero usted es libre de recibirlo. Le hubiera podido dejar el palustre, le hubiera podido dejar el martillo, le hubiera podido dejar un bulto de cemento. Pero eso otro no. Dígale a su antepasado que usted no recibe eso. Sí, no quiero. No, ¿quién va a recibir Sí. eso? Dígale que más bien le recibe el palustre o el martillo. ¿Cómo dijo? Que le recibes el palustre o el martillo, pero que eso otro no, que la tristeza no. Sí. ¿Se rió? Sí. Claro, ¿cómo no se iba a reír? Sí, lo que le estaba dejando a la tatara, ¿qué? Bisnieta o bisobrina, ya ni sabemos. Sí, ya no, no quiero más No, no, penas ni no, 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 no. tristeza. Adiós sea tristeza. Chao. Preguntarle a Juan que si él hablaba quechua. Sí. Dile que te enseñe unas palabritas ya mientras yo tomo jugo. Que te enseñe un poquito de quechua. Que eso sí se lo recibes. Sí. Entonces habla en quechua con él mientras yo tomo jugo. Yo no sé hablar quechua. Él te va a enseñar, él te va a decir palabritas. Él las va a decir y te explica qué significa. Ari, que sí. Hamoy, ven. Vas bien, vas bien. Dice bien ya cascani, pero no sé bien qué es. Él te lo explica. ¿Cómo estás? Algo así. Contéstale tú también en quechua, que eso te sale de la mente. Estoy bien. ¿Qué más le quieres decir o preguntar a Juan? Aprovechando la comunicación. Solo le pediría que se lleve toda la tristeza, toda mi depresión. Ah, listo. Eso sí es cierto. Dile que mire a ver qué hace con eso, pero que usted ya no lo recibe. Ya no lo quiero. Ya no vuelva a decir mi tristeza, mi depresión. Si eso no es suyo, ni lo va a recibir. Tu tristeza, tu depresión, te la entrego. Sí, tu tristeza y tu depresión te la entrego. Eso sí. Pregúntale a Juan, ¿quién más de los antepasados está por ahí?
Pregúntale que si entre los antepasados hay algún cacique inca. No. No. ¿Qué le quieres preguntar de tus antepasados? Quisiera preguntarle cómo puedo ayudar a mis hijos, cómo puedo solucionar lo que ahora estoy viviendo. Eso no lo sabe Juan. Recuerda que él no fue feliz. No, eso se lo preguntamos ahora a otro antepasado que si haya sido feliz. Pregúntale a Juan que si está por ahí algún antepasado que haya sido feliz. Sí. Listo, entonces salúdalo. Pregúntale si era hombre o mujer. Mujer. Listo. Pregúntale cómo se llamaba. Rumi. Romy. Rumi. ¿Cómo lo escribo? Rumi. Muy bien. Ronnie, te saludo. Estamos aquí en un momento muy especial con tu, ¿cómo se dirá?, descendiente. Me dicen que tú fuiste feliz y necesitamos transmitirle esa felicidad a tu descendiente. ¿Nos colaboras con eso? ¿Se la dejas de herencia toda, completa, total? Sí. Listo. Esther, te van a dar una herencia. Recíbela. Ronnie, ¿cómo te parece tu descendiente? ¿Fea o bonita? Bonita. Dígaselo. Yo he. Yo voy a leer lo que escribí con tu descendiente Ronnie, a ver en qué le ayudas, porque ella quiere empezar hoy vida nueva. Tenía algo que llamaban depresión, ya sabemos de dónde venía. Observa si ya eso fue retirado por completo. Y en ese espacio colócale todo lo contrario: alegría, positivismo, optimismo y mucho de lo mismo. Listo. Sí. Anteriormente era explosiva. No, ahora ponle un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque el genio de Aladino era muy conocido en el mundo, era muy bueno. Pero Aladino lo guardaron en la lámpara. No, a tu descendiente le pones uno mejor que el de Aladino y se lo pone en el corazón. Alegre, sonriente, paciente, optimista, positiva. Listo. Sí. Punto siguiente. Era desordenada. Eso déjaselo así. Lo importante es ser feliz. No importa que una cosita esté aquí y la otra. Dios hizo la selva. Él la hubiera podido hacer bien ordenada, los árboles en línea, del mismo tamaño, la maleza solamente en ciertas partes. No, y él hizo esa selva así, todo mezclado, todo bonito. Entonces, si quiere, le corriges un poquito, pero déjale también algo de desorden. Lo importante es ser feliz. Sí. Listo. Siguiente. Quiero a partir de hoy tener la mejor relación con Catalina, mi hija. Dale una clasecita. Tú que
fuiste tan feliz? ¿Cómo contagiar la felicidad a una hija? Con amor. Listo. Con el amor se contagia. Entonces dale bastante amor para que contagie bastante a Catalina. Listo. Quiero mejorar la relación con mi mamá Noemí. Igual. Igual. Haz que Esther lleve buena relación con la viejita. Listo. Sí. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo Carlitos? Igual. Lo mismo. Con amor. Contagiarlo. También, mejor dicho, que cunda la pandemia del amor en la casa. Que todos queden contagiados. Listo. Sí. Punto siguiente. Quiero terminar lo que empiezo. Todos los proyectos. No, eso no lo hizo ni Dios. Dios empezó la primera creación, le quedó mal hecha y la mandó a destruir con un diluvio universal. Hizo la segunda creación y tampoco le quedó bien hecha y ahí la va arreglando de a poquitos. Él no ha podido terminar la segunda creación y es Dios. No, lo importante es ser feliz. Aunque haya por ahí proyectos sin terminar, ¿qué importa? Si queda tiempo, los terminamos, si no en otra vida. Sí, está bien. Listo. Tenía miedos. Hay que quitarle todos los miedos a esta belleza. Todos. Aurelio, no le dejo ninguno para hacer un llaverito de recuerdo. No, ella no necesita llaveritos, quítele todo eso. Ya. Listo, el punto siguiente es físico, pero si lo puedes componer, gracias de antemano. Ella ha tenido unas cirugías en la pierna. Lógico, eso afecta las caderas. Lógico, eso afecta también y produce dolor en la columna. Si puedes, aplícale el bálsamo mágico sanador. Embalsámala bien, que quede más embalsamada que faraón egipcio. Te imaginas bien feliz y bien embalsamada y bien bonita. Quedó espectacular. ¿Listo yo, Ronnie? Sí. Pues Ronnie, ya terminamos. Ya. Ya tu antepasada, por lo que veo, quedó lista. Tu descendiente quedó lista. Hazle un examen completo. Y si ya está lista, la despiertas bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien optimista. Llena de energía para empezar hoy vida nueva. Tiene problemas en su garganta. Listo, entonces arregla la garganta. Oye, Ronnie, ¿a tu descendiente le gusta cantar? Sí, le gusta. Pues aprovechemos que esté estrenando garganta. Dile que te cante alguna cosa. Amor, amor, esto está pasando.
Amor, amor, ¿qué te está sucediendo? Súper. Resultó además de cantante, creativa, compositora. Bueno, Ronnie, ¿ya tu descendiente está lista para regresar y comenzar hoy la segunda fase de su vida? Sí. Entonces la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien positiva, sí o sí. Sí. Listo, entonces despiértala. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Más o menos cuántos minutos llevas en esa cama? No sé. Por eso le dije calcule. Yo no le dije que me diga con precisión. No sé, ¿será 40 minutos? 57. ¿Y cómo te sientes? Muy tranquila. Aquí ha venido mi mamá. ¿Quieres saludarlo? Aquí Está está mi mami, por quiere ahí. saludarlo. Pásame esa vieja. Sí. Aquí estoy. Buenos días. ¿Cómo Hola. está? Mi mamita. Usted era la que estaba haciendo tanto ruido. Oiga, No. pues no se ve ninguna de las dos. ¿O sí? A ver, yo ajusto aquí para que No, se vean las dos. mi Yo mamá estaba estaba al en fondo, en la la cocina. cocina. Sí, Se porque había escuchaba alguien ruido. haciendo mucho ruido. Movía cosas. ¿Así? Sí. Qué raro. Bueno. Y entonces, ¿cómo ve a esta hija? Ahí. Mira a ver cómo la ve ya. No estoy diciendo antes, digo ya. La veo sonriente. Más alegre. Va bien, va bien, va bien. Está que se quema. Bueno. Bueno, ¿y la hija cómo se siente? ¿Qué dijo eso? No lo entendí. ¿Que cómo se siente Esther? ¿Cómo te sientes tú? Bien, bien, mejor. Digo, mirándole. Ah, me preguntaste bien. Me siento bien, me siento mejor. Es bueno botar, sacar, ¿no? Lo malo, la pena, lo triste, lo que no te deja avanzar. Eso. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices. ¿Y usted sabe cuál es? ¿Permites compartir la experiencia con otras felices? Sí. Muy bien. Entonces, voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. Suspendo.